En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Crimen y Castigo y vamos a afrontar aquí la presencia de un personaje clásico en la literatura, prácticamente diríamos que en la literatura de todos los tiempos, pero sobre todo en la literatura que recoge la presencia de la medicina como disciplina institucionalizada. Vamos a hablar del médico de Raskolnikov, que no es exclusivamente el médico de Raskolnikov, sino uno de los médicos, el más importante, que aparece, prácticamente el único, que aparece en Crimen y Castigo. La presencia de los médicos en la literatura es una presencia muy singular. Evidentemente, no encontramos médicos en la Ilíada de Homero, ni encontramos médicos en el poema de Gilgamesh, sino que en todo caso encontraríamos los antecedentes del personaje que se encarnaría en el intertexto literario de la medicina dentro de la literatura. Como hemos dicho en muchas ocasiones, la literatura determina el grado de racionalismo del que dispone una determinada sociedad. El hecho de que en una obra literaria aparezca un médico, pues ya nos está indicando que se trata de una obra literaria que o forma parte de la Edad Moderna o forma parte de la Edad Contemporánea o etapas posteriores, pero no hay médicos en la literatura primitiva o dogmática. No hay médicos, insisto, en el poema de Gilgamesh. El caso es que cuando en la literatura aparece un médico, este personaje no aparece para desarrollar sus funciones científicas, sino que aparece sobre todo como personaje costumbrista, como personaje interlocutor de determinadas actitudes filosóficas o socráticas, por ejemplo, como es el caso de Crimen y Castigo. El médico de Crimen y Castigo realmente no demuestra saber de medicina más que yo. Estos son los médicos construidos por los escritores, por los literatos. Incluso a veces, aunque el propio literato sea, como el caso de Luis Martín Santos en Tiempo de Silencio, médico también. Quiero decir que cuando el médico entra en la medicina, cuando el médico entra en la literatura, entra como personaje literario, no como médico, no como personaje científico. Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que cuando una tormenta protagoniza una obra literaria, protagoniza el episodio de una obra literaria, esa tormenta exige una explicación literaria, no una explicación meteorológica. Lo mismo ocurre cuando un médico interviene en la literatura. La presencia del médico en la literatura exige una interpretación literaria, no una interpretación científica de la medicina. Porque como hemos sostenido en vídeos anteriores, y es de hecho la tesis número 4 de la crítica de la razón literaria, la literatura no es una ciencia, la literatura no es científica, por si no hay literatura científica. Es decir, hay un contenido científico vertido en la literatura que cuando se vierte en la literatura pierde su estatuto científico, pierde su valor científico, porque la literatura, debido precisamente al concepto de la ficción, disuelve completamente cualquier tipo de contenido científico, aunque contenga aseveraciones o afirmaciones científicas. Es decir, la literatura puede decir que la fórmula del agua es H2O, pero eso no quiere decir que la afirmación sea verdadera. Es verdadera porque fuera de un contexto literario tiene un valor químico reconocido objetivamente, pero no porque ese estatuto químico de la afirmación, por así decirlo, le venga dado por el hecho de formar parte de un discurso literario. Es decir, que la literatura desvanece, desarticula, desmonta cualquier tipo de contenido científico que pueda estar introducido dentro de ella, que pueda introducirse dentro de ella. Cuando nosotros leemos una novela en la que, insisto, aparece un médico, veremos que el médico no está en esa novela en funciones de hombre de ciencia, sino en funciones de personaje literario. Por lo tanto, nadie aprende medicina leyendo literatura, porque de hecho nadie aprende nada leyendo literatura. La literatura exige conocimientos previos. De hecho, cualquier médico que lea una obra literaria, una novela, en la que aparezca como personaje literario un médico, se dará cuenta de que se trata de un médico de costumbres, de un médico de pacotilla, de un médico superficial completamente. Incluso en la novela naturalista, que presta una gran atención por parte de los literatos, por parte de los escritores, es decir, por parte de quienes no conocen una ciencia determinada, a determinadas ciencias, presta mucha atención a determinadas ciencias, pero desde la perspectiva de quien no conoce con precisión esas ciencias,
pues observamos que estos hombres de ciencia, que estos personajes científicos, son, insisto, en el mejor de los casos, personajes de costumbres. Es decir, no hay ni una sola novela, prácticamente de la edad moderna, de la edad contemporánea, que no tenga una cita con la medicina y en la que no haga acto de presencia, acto de aparición, un médico. Es decir, no hay, probablemente no hay una novela sin un médico. Es decir, que los ejemplos son infinitos. El médico, como personaje literario, está presente desde el Renacimiento hasta hoy en toda la literatura. Ahora bien, esto daría para una o varias tesis doctorales. Es decir, la presencia de los médicos como personajes literarios, la presencia de la medicina en la novela moderna, en la novela contemporánea. Bien, aquí tenemos varios temas de tesis y varios temas de investigación. Pero se constata, insisto, la tesis cuarta de la crítica de la razón literaria. Es decir, la literatura no es una ciencia. Los médicos, cuando intervienen en la literatura, no intervienen como médicos, sino que intervienen fundamentalmente como personajes costumbristas. Eso ocurre sobre todo en la novela realista y también en la novela naturalista. Pensemos en la Regenta, los médicos de la Regenta. Hay dos médicos en la Regenta, no diremos dos grandes médicos en la Regenta, porque es Robustiano Somoza, que no sabe nada de medicina y que cuando se encuentra impotente ante determinadas enfermedades o estados graves de salud de los pacientes, tiene que llamar a otro médico para que resuelva los problemas. Es el caso de su delegación en el nuevo médico que atiende a Ana Ozores. Pero son médicos que representan ante todo un costumbrismo, unas actitudes incluso filosóficas ante la vida, adoptan ante el ejercicio de la medicina un determinado comportamiento filosófico, determinadas sentencias. Es decir, que de alguna manera cuando los literatos se enfrentan al tratamiento del médico en la obra literaria, reemplazan al médico por el filósofo. En definitiva es lo que suelen hacer, porque como no saben de medicina y no tienen conocimientos científicos acerca de la medicina, sino que simplemente se informan acerca de ella para construir un personaje literario investido de médico, revisten este médico de filósofo o de, insisto, de terapeuta o de un dialogante socrático con el resto de los personajes. Y es lo que ocurre también aquí en Crimen y Castigo. Es lo que hace el médico de la Regenta, insisto, Robustiano Somoza, dialoga frente al magistral, pues adoptando la actitud del que representa una ciencia emancipada de la teología, un conocimiento científico emancipado de la teología, lo cual resulta ridículo en el caso de Somoza, porque es un médico que apenas sabe de medicina, insisto, más que yo. Si vamos, por ejemplo, recuérdese que el marido de Emma Bovary es médico, ejerce también la medicina, es un médico relativamente fracasado, porque además trata de hacer determinadas intervenciones fisiológicas, incluso determinadas intervenciones quirúrgicas para devolver la sanidad, por así decir, a un pobre cojo del pueblo en el que él practica la medicina, y resulta que lo deja aún más tullido de lo que estaba inicialmente. Por lo tanto, insisto, cuando los médicos intervienen en la literatura, incluso van desde el tratamiento más extremadamente paródico, como ocurría en el caso del teatro de Molière, o en el caso de toda la obra literaria de Quevedo, que presenta a los médicos como auténticos matasanos, hasta, insisto, personajes de costumbre, sobre todo ya más en la literatura contemporánea, ¿no? El médico como un terapeuta, básicamente como alguien que acompaña al amigo enfermo o como alguien que se ocupa amistosa o generosamente de alguien. De hecho, el médico suele ser siempre un amigo. En la literatura el médico suele ser siempre un amigo o un amigo de un amigo, como es el caso de Zosimov en Crimen y Castigo, que es un amigo de un amigo de Raskolnikov. Es decir, Zosimos es un amigo de Razumihin, creo que se llama, el otro amigo de Raskolnikov. De tal manera que acuden siempre a un médico amigo que casi de manera generosa, porque nunca se ve que se le pague a ese médico. Es decir, tienen un concepto de la medicina completamente filosófico, casi hipocrático, ¿no? Muy, muy, muy propio de la literatura. Es decir, es un concepto literario de la medicina, ¿no? No es un concepto realmente real. Por eso digo que cuando una ciencia entra en la literatura, deja de ser científica. Cuando un contenido científico entra en la literatura, deja de ser científico para articularse a través de otros métodos, a través de otros procedimientos. Lo mismo le ocurre a la historia, o lo mismo le ocurre a la química, o lo mismo le ocurre a la música. Es decir, la música en la literatura no suena. La música suena materialmente con aquellos instrumentos que hacen posible su articulación sonora.
pero nadie escucha una pieza musical leyendo La Regenta, a pesar de la gran cantidad de piezas musicales que aparecen referidas en La Regenta, incluso descritas literariamente en La Regenta o en otras novelas. Insisto que no hay ni una sola obra literaria, bueno, las obras donde no aparezca un médico, las novelas de Balzac, bueno, todo el naturalismo de Zola tiene una cita con un médico. Pensemos en Marianela de Galdós, en la que el médico es nada menos que un especialista en oftalmología, que devuelve la vista a un ciego de nacimiento. Es decir, que la literatura sí ha prestado atención enormemente a la medicina, y por supuesto, si se lee Marianela y si se lee la figura del médico en Marianela, se observa que a pesar de todos esos procedimientos tecnológicamente naturalistas que aparecen objetivados en la novela, en una novela realista con pretensiones de naturalismo, pues ese médico no es más que un personaje costumbrista, más de un contexto completamente ajeno a él, completamente ajeno a la medicina. Lo mismo va a ocurrir aquí. En estas sesiones de vídeo que iniciamos, que continuamos en Crimen y Castigo, pero que iniciamos en esta etapa y que corresponden a la segunda parte de la novela de Crimen y Castigo, nos vamos a encontrar aquí con cuatro tipos de personajes. Dostoyevsky dedica en los cuatro últimos epígrafes, o en los cuatro últimos capítulos de la segunda parte de Crimen y Castigo, dedica estos cuatro capítulos a cuatro personajes. El primero de estos capítulos al que nos vamos a referir hoy es el del médico, el médico Zosimov. El siguiente de estos capítulos se refiere a un personaje que nosotros particularmente vamos a calificar de el energúmeno de Crimen y Castigo. Ya revelaremos quién es este energúmeno. Vamos a mantener este suspense hasta, me refiero al energúmeno que aparece en Crimen y Castigo. No me refiero ni al colega, ni al médico, ni al vecino, ni a nadie que nosotros conozcamos. Es decir, es un energúmeno que aparece en Crimen y Castigo, y dirán ustedes, bueno, pero hay muchos energúmenos en Crimen y Castigo. Bueno, pero este es el mayor de todos, y a este nos referiremos en el próximo vídeo. Aquí vamos a hablar del médico. En el siguiente vídeo, el segundo de esta serie de cuatro personajes, será el energúmeno, y es un personaje clave en Crimen y Castigo. Es un personaje realmente clave en Crimen y Castigo. El tercero de estos personajes, que corresponde al tercero de estos capítulos, es el que se refiere al secretario de justicia, un funcionario de la Administración de Justicia, que es el asesor del juez que llevará el caso criminal que cometió Raskolnikov, y que todavía no se sabe que ha sido Raskolnikov. No lo saben los personajes, el lector ya lo sabe porque ha asistido directamente al crimen. Y este personaje es un funcionario de justicia, es un secretario de la administ un secretario judicial que aparece descontextualizado, que aparece como un interlocutor de Raskolnikov en una taberna, en un bar de San Petersburgo. De tal forma que tenemos ya estos tres personajes: el médico Zosimov, el energúmeno, del cual hablaremos en el vídeo siguiente. El secretario de juzgado, del que hablaremos en el tercero de los vídeos siguientes a este, y finalmente el cuarto capítulo, que corresponderá al cuarto vídeo, donde aparece el cuarto personaje. Ese cuarto personaje es Marmeladov, que es, casi parece mermelada, pero es Marmeladov, que representa el alcohólico, el hombre que ha sido funcionario de la administración pública, cesante, cesante por sus problemas de alcoholismo, por su vida completamente degenerada, que nos introduce en el contexto de la novela social y casi diríamos con rasgos esperpénticos, en secuencias propias de una novela esperpéntica, de una novela social, de contenido social en formato esperpéntico, de materia social y de forma esperpéntica. De manera que vamos a referirnos a partir de hoy, de esta sesión de vídeo, a estos cuatro personajes: el médico, el energúmeno, ya diremos quién es este energúmeno, el funcionario de justicia, el secretario de juzgado, y el funcionario cesante por problemas de alcoholismo, que remite claramente a una novela social con tintes naturalistas y con un formato propio, grotesco, ya del esperpento, que sería Marmeladov. De manera que nos dedicaremos un vídeo a cada una de estas secuencias, porque dedicar un vídeo a las cuatro sería excesivo para una sola sesión, sería casi 4 horas, y es preferible dedicar un vídeo a cada uno de ellos con una duración más limitada y más equilibrada. Insisto en que si ustedes son lectores de literatura y si son médicos, verán que un colega suyo aparece siempre en una novela literaria. Prácticamente es imposible que haya, desde la Edad Moderna hasta hoy, una sola novela en la que no aparezca un médico.
decir, pueden escribirse novelas en las que no hay un ingeniero, en las que no hay un químico, en las que no hay un notario, en las que no hay un juez, pero es prácticamente imposible que la literatura pueda prescindir de ustedes, de los médicos. O sea, siempre hay un médico en una obra literaria, no siempre en un poema, pero pienso en obras de teatro y sobre todo en novelas. Desde luego, la novela realista es la que con mayor frecuencia convoca a los médicos, ¿no? Pero no solo la novela realista, la novela social, la novela de realismo social, la novela crítica, la novela lírica presenta también a diferentes médicos, el médico en su versión humanista, pero insisto, es un médico muy idealizado, es un médico muy literaturizado, es un médico muy ideal, es el médico que reemplaza al filósofo con frecuencia, ¿eh? Más que en el ejercicio de sus funciones médicas, en sus funciones científicas, es la imagen de un médico filósofo, que no es irreal, porque hay muchos médicos que tienen una formación filosófica que ya quisieran disponer de ella, muchos filósofos, pero que claro, cuando vas al médico no vas a que te den una lección de filosofía, vas a que te den un diagnóstico acertado para el tratamiento más efectivo de la enfermedad que puntualmente se pueda tener. No vas al médico. Y luego, bueno, pues hay médicos que no saben nada ni de medicina ni de filosofía, pero como hay profesores de literatura que no saben nada de literatura ni de la vida real tampoco, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cuestión, otro problema. Insisto, no hay prácticamente ni una sola novela en la que no aparezca un médico. Lean ustedes novelas, las que quieran, y verán montones de médicos pues por todas partes y ocupando a veces puestos literariamente muy relevantes, aunque no por el ejercicio de sus funciones médicas. Vamos a ver cómo es este médico, cómo aparece aquí este médico, y veremos que este médico sabe de medicina tanto como yo, es decir, porque aquí está en funciones filosóficas, en funciones socráticas, y ya adelanto cuál es su función. En este capítulo nos encontramos a Raskolnikov enfermo, después de haber estado durante 4 o 5 días prácticamente sin haber comido ni bebido nada, en un estado prácticamente de inconsciencia, y aquí ha vuelto de alguna forma a la consciencia, y están con él su médico, Zosimov, y su amigo Razumihin. Los tres se hacen relativamente amigos, pero los que son realmente mantienen entre sí una relación de amistad son el médico y su amigo, su colega de estudios, Razumihin. Zosimov y Razumihin son los amigos. Ellos hablan ante Raskolnikov, que está en un estado de somnolencia, de duermevela, de casi onírico, pero más progresivamente hacia la consciencia a medida que avanza el capítulo, hablan del crimen cometido y mantienen entre sí un diálogo diríamos socrático, terapéutico, acerca de las razones del crimen, el móvil del crimen, las consecuencias del crimen y acerca de quién ha podido ser el artífice de ese espantoso crimen, en el que han muerto dos ancianas relativamente que han matado a hachazos. Ignoran tanto el uno como el otro que el asesino es precisamente el enfermo al que tratan de cuidar y de reanimar, y mantienen ante él una serie de conversaciones entre las cuales este enfermo también reacciona. Reacciona desde el punto de vista del criminal que ha cometido el crimen y que está procesando una serie de informaciones que para él resultan amenazantes, incrementando naturalmente su ansiedad, de tal forma que creen estar curándolo hablando de cosas que lo único que provocan es su malestar creciente cada vez más, ¿no? Bien, ¿cómo era este médico? Zosimov era un hombre alto y gordo, es decir, un hombre tremendamente corpulento, alto y gordo. Así como el juez va a ser bajo y gordito, el médico va a ser alto y gordo, con una cara llena y descolorida, es decir, una cara de luna, ¿no? Como el hermano Berengario que aparece en El nombre de la rosa, en la versión cinematográfica del Nombre de la rosa, el actor que hace el personaje del hermano Berengario, con una cara llena y descolorida, imagínense un rostro de luna llena, ¿no? Y descolorida, esmeradamente afeitado, es decir, era un tipo muy pulcro, muy acicalado, no muy agraciado físicamente, pero muy corpulento, con el pelo rubio, muy claro y todo en punta, ¿eh? Con lentes y una gran sortija de oro en uno de sus dedos, amorcillados de puro gordos, es decir, tenía unas manos, unos dedazos gordos, de morcillosos, chorizones, imaginan ustedes esto, ¿no?
¿Cuántos años creen ustedes que puede tener este hombre alto y gordo, con cara de luna llena, descolorida, esmeradamente afeitado, con el pelo rubio, muy claro y todo en punta, con lentes y una gran sortija de oro en uno de sus dedos amorcillados de puro gordos? Pues este hombre tiene 27 años. 27 años. Claro, hoy día un hombre de 27 años es un crío, más o menos, según de quién hablemos. Pues este tenía 27 años y estaba hecho ya una morcilla gigante. Claro, tiene una expresión tanto grotesca. Nos recuerda incluso a los médicos parodiados en la comedia del arte, en la comedia del arte italiana, ya en el más temprano renacimiento literario. Es decir, il dottore, la figura del médico de la comedia italiana, de la comedia del arte italiana. Pues este tío tiene 27 años y ya está hecho una morcilla gigante. Vestía un holgado y elegante paletó de entretiempo, es decir, un abrigo ajustado y corto de entretiempo y unos pantalones de color claro de verano, y en general todo él era holgado, elegante y acicalado, es decir, era un tipo muy, muy arreglado pero con toques grotescos, sin llegar a lo esperpéntico pero un tanto grotesco. La ropa blanca, irreprochablemente primorosa, gastaba gruesa cadena de reloj, o sea que el tipo iba bien aderezado, iba como un médico de su sociedad. Sus modales eran lentos, cual de flemático, y al mismo tiempo de una desenvoltura afectada. Sus pretensiones, por mucho que las ocultara, se traslucían a cada paso. Es decir, trata de estimular sus pretensiones, pero las tiene muy altas. Con solo 27 años el tío. Todos cuantos le conocían le encontraban antipático, pero decían que entendía de lo suyo. Es decir, sabe de medicina, un tipo así displicente, como un poco chulesco, como quien yo estoy sobrado de todo. Bien. Esta es la característica que se da prosopográficamente, diríamos, es decir, físicamente, de este médico, y también etopéyicamente, es decir, tanto de su aspecto exterior físico como de su carácter, su intimidad, podríamos decir en este punto. Ahora bien, si nosotros juzgamos a este médico por el cuidado que le aplica a Raskolnikov, vemos que este podía ser el vecino del quinto, o el del primero, o el del segundo, o el colega de al lado, de despacho. Quiero decir que lo único que le receta es nada, y lo único que le aconseja es descanso y reposo. Claro, bueno, pero con eso no se cura un problema médico. Habrá que recomendar algo más. O sea, ni siquiera paños calientes. O sea, es decir, dice, el pulso va bien. Y la cabeza le duele todavía un poquillo, ¿verdad? Claro, esto es el médico. Esto no es ejercer medicina. O sea, esto es la tía Enriqueta que viene y que te dice, bueno, pues el pulso te va bien. Y si le va mal, da igual, porque la tía Enriqueta no controla el pulso. Y la cabeza le duele todavía un poquillo, entonces le damos una manzanilla, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero esto es un médico de novela. Es un médico de obra literaria, en definitiva. Y Raskolnikov empieza pues a decir que está perfectamente, que está muy bien, muestra brusquedad, irritación, etc. Y entonces Zosimov no le quitaba ojo. O sea, Zosimov, el médico, está hablando con su amigo Razumihin, pero está mirando constantemente a Raskolnikov como quien ve, no sé, la criatura que acaba de salir del huevo de un dragón o una cosa por el estilo. O sea, lo ve como un monstruo ahí y dirá, este tío está pirao, está enfermo, mental o de qué otra cosa, porque es un tío de lo más raro que hay. O sea, este va ahí porque Razumihin le dice, tengo un amigo enfermo, ven a echarle un vistazo, y va para allá. Pero en realidad es un ejemplar de cuidado, ¿no? Y bueno, pues el médico mira para él. Entonces, a partir de aquí se inicia contextualmente una conversación costumbrista en la que se plantean temas de actualidad del entorno. Razumihin acaba de mudarse a un nuevo apartamento y entonces va a organizar una pequeña fiesta, una pequeña merienda para inaugurar su nuevo emplazamiento, su nuevo habitáculo, e invita a una serie de amigos. Entre estos amigos unos se llevan bien entre sí, otros se llevan mal entre sí, y entre esos amigos está el médico, Zosimov, está el juez de instrucción, Piotr Porfirio se llama, Porfirio Petrovich, el que va a ser el juez de instrucción, el que acuse, el que identifique al criminal, el que identifique a Raskolnikov finalmente como criminal, y también el secretario de juzgado, que se llama Zamiotov.
De manera que van a ir diferentes personas. Descubrimos a lo largo de esta conversación que el médico no se lleva bien con el juez, que han mantenido, digamos, una especie de ten con ten en algún momento dado, sosteniendo ideas contrarias, como quien yo sé más que tú, de determinados aspectos, yo valgo más que tú, esta actitud propia, sobre todo entre hombres, ¿no? Muy machista, de decir, bueno, yo valgo más que tú, que hoy se da muchísimo en las redes sociales, la gente discute como si unos valieran más que otros y como si lo que dijeran fuera para... tuviera valor o valiera, sirviera para algo, ¿no? Unas chorradas tremendas. Pues aquí lo mismo. De tal manera que incluso el propio Razumihin quiere que vaya también Raskolnikov a esa velada, a esa pequeña fiesta, y Raskolnikov no irá, pero en lugar de ir a esa fiesta, pues irá a una taberna y ahí se encontrará con el funcionario de juzgado y le dirá una serie de cosas que dejarán al funcionario de juzgado completamente boquiabierto y perplejo acerca del propio crimen, ¿no? Fíjense que el médico, cuando se le habla de coincidir con el juez, dice que yo le escupo a ese tío. O sea, yo si lo tengo delante le escupo a Porfirio Petrovich, ¿no? A Porfiri Petrovich, a Porfirio, el juez. O sea, esa es la relación que tienen entre el médico y el juez. Imagínense ustedes si el juez un día tiene que convocar al médico como perito de una causa, en fin, que podría ocurrir en el caso de que tuviera que dar un informe pericial sobre el estado de salud de Raskolnikov en un momento dado. Bien, entonces comienzan a hacer filosofía de la vida y le dice Razumihin a Zosimov, el médico, le dice, rechazando a las personas no las vas a corregir, como si de alguna manera, bueno, pues hubiera que aceptar a las personas para corregirlas. Aceptándolas tampoco las corriges. O sea, es que las personas difícilmente se corrigen, las personas no se corrigen, las personas se educan. Y luego el resultado de la educación ya suele ser, para bien o para mal, algo incorregible en contextos normales. Pero como la vida está llena de contextos anormales, pues todo se transforma. El caso es que comienza inmediatamente a hablarse del crimen, del tema del homicidio. Es el asesinato de la vieja usurera, de la viuda del funcionario, un asesinato que se encuentra implicado también un pintor de puertas y ventanas. Ah, sí, dice Raskolnikov, de ese crimen ya oí hablar antes de ahora. Y es un asunto que me interesa hasta cierto punto, por una casualidad, y he leído en los periódicos, añade también el médico. A Elizabeta también la mataron, exclamó de pronto Natasha, la asistente de la pensión, dirigiéndose a Raskolnikov, es decir, le dice al asesino, ¿sabes que a la hermana también la mataron? Como si el otro no lo supiera. Raskolnikov se volvió de cara a la pared, es decir, Raskolnikov al oír que la conversación iba en esta dirección, se volvió de cara a la pared, donde en el sucio empapelado amarillo, con florecillas blancas, eligió una de estas últimas, bastante mal dibujada, toda acribillada de rayitas oscuras, y se puso a contemplarla. ¿Cuántas hojitas tendría? ¿Cuántos picos en las hojas y cuántas rayitas? Esas son las preguntas que se hace Raskolnikov mientras los demás hablan del crimen y del posible asesino de las dos viejas. Sentía que se le entumecían manos y pies, cual si se le paralizasen, pero no hacía por cambiar de postura y seguía con la vista tercamente fija en la florecilla. Es decir, que no quiere saber nada de lo que está oyendo. Es decir, la gente que lo rodea cree que lo está cuidando y precisamente le están llenando la cabeza de una intensidad enorme de ansiedad, es decir, están intensificando enormemente su ansiedad porque le están saturando de informaciones amenazantes que él no puede procesar. Y claro, esto tiene como consecuencia pues desplegar una función de alarma, desplegar una impronta fenomenológica, desplegar un sesgo interpretativo que convierte los elementos neutros en elementos amenazantes, los estímulos neutros en amenazantes, y claro, se pone infinitamente peor. Y le dice Razumihin, en una ironía literaria que el propio personaje desconoce, le dice, mira, Rodia, lo llama afectuosamente a Raskolnikov, Rodia, tú conoces ya esa historia, ocurrió antes de tu enfermedad, justamente la víspera de que te diera aquel mareo en la comisaría, cuando estaban allí comentando el suceso. Zosimos, el médico, miró curiosamente a Raskolnikov, y este no hizo movimiento alguno. Es decir, el médico parece como si mirara a Raskolnikov con ciertas sospechas, no por considerarlo criminal, sino por considerarlo como un tipo incatalogable.
dentro de lo que él como médico incluso tiene experiencia. Es decir, un fulano que se escapa completamente a las posibilidades interpretativas de alguien. Mantienen en este punto también el médico y el amigo de Raskolnikov, Zosimov y Razumihin, una secuencia dialogada que es completamente nietzschiana y que remite a ese aforismo de Nietzsche que no hay hechos morales sino solo interpretaciones. No hay hechos sino solo interpretaciones, incluso suprimiendo el contenido moral de los hechos. Pues todos los hechos son morales. En definitiva, todos los hechos son susceptibles de interpretación moral. Incluso hasta se habla de la moral de los animales. Aunque no se sepa de qué se está hablando cuando se habla de esto, pero se habla. Y dice, Razumihin dice, los hechos no lo son todo, los hechos no lo son todo. Nótese este nihilismo ontológico, los hechos no lo son todo, es decir, los hechos no bastan para explicar la realidad. Claro, si los hechos no bastan para explicar la realidad, ¿qué es lo que se necesita para explicar la realidad además de los hechos? Por lo menos, la mitad de la cosa estriba en el modo como sepas interpretar esos hechos. Es decir, que los hechos en sí mismos no significan nada, sino que lo que hace inteligible a la ontología es la gnosiología. Es decir, la forma de interpretar la materia. La forma de interpretar la materia, diríamos en los términos que manejamos, ¿no? Los términos desde los cuales la crítica de la razón literaria interpreta la literatura, que son los presupuestos metodológicos en los que nos movemos. Él dice, los hechos no son todo, por lo menos la mitad de la cosa estriba en el modo como sepas interpretar esos hechos. Es decir, que el conocimiento de los hechos no basta para interpretar la realidad, sino que es necesario un método que, según sus competencias y calidades, podrá resultar más valioso o menos valioso para interpretar la realidad. Pero los hechos en sí mismos son insuficientes. Y el médico le pregunta, ¿y tú sabes interpretar los hechos? Y él responde, sí, no es posible callar cuando sientes de un modo palpable que puedes ayudar a la solución del asunto, cuando conoces tú todos los pormenores del crimen, le pregunta, y le dice, no, no los conozco, cuéntamelos. Y este diálogo permite que el lector adquiera las informaciones de cómo va el proceso de investigación. Razumihin es amigo del juez de instrucción, de Porfirio Petrovich, quien le ha contado cómo van las cosas. Y parece ser que han encontrado a uno de los pintores que estaba en el edificio donde se cometió el crimen con unas joyas que pertenecían a la prestamista asesinada. Entonces eso lo convierte en un sospechoso. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que, como todos sabemos, como el lector sabe, Raskolnikov se escondió para esquivar a las personas que subían al piso donde él había cometido el crimen. Se escondió en un edificio que estaba en proceso de alquiler y en periodo de reformas en el que trabajaban dos pintores. Los pintores volvieron a su trabajo y allí encontraron, uno de ellos encontró unos pendientes. Esos pendientes se los había dejado caídos, se le cayeron a Raskolnikov cuando se escondió para esquivar a los individuos que subían para tratar de abrir la puerta y entrar en la casa de las viejas asesinadas. De tal forma que el pintor cogió los pendientes y los intercambió por alcohol. Fue a una taberna y pagó la bebida con esos pendientes. Pero eso, claro, lo convirtió en un sospechoso. Pero sospechoso del crimen no significa que haya sido el criminal. De hecho, no será el criminal acusado. Pero nótese el diálogo entre el médico y el interlocutor amigo del criminal, ¿no? Los hechos no son todo, por lo menos la mitad de la cosa estriba en el modo como sepas interpretar esos hechos. Claro, podemos decir los hechos literarios no son todo, pero es que los hechos en sí mismos no significan. Porque se necesita una semiótica, se necesita una semiología literaria, una interpretación de la literatura. Pero de ahí que la ontología requiera una gnosiología. Es decir, y de hecho la ontología, los hechos, son constitutivos de una teoría que los interprete operatoriamente.
Es decir, que a partir de la materia los formalice y que los formalice desde una materialización. Eso es lo que nosotros hacemos en teoría literaria, que es interpretación literaria, en definitiva, las operaciones que se hacen con los materiales literarios y que implican tanto la construcción del autor como la objetivación en la obra, como la recepción por parte de un lector y como la transducción por parte de un intérprete. Claro, cuando se niegan los hechos se está inhabilitando la interpretación o se está construyendo una interpretación a partir de un conjunto nulo de hechos o, lo que es peor, de un conjunto no nulo de hechos, sino de un conjunto anulado de hechos. No se puede construir una gnoseología a partir de una ontología nula o a partir de una ontología anulada o a partir de un nihilismo ontológico, si lo queremos utilizar en tales términos. Por lo tanto, toda la filosofía de Nietzsche no es más que una pura retórica. Toda la filosofía de Nietzsche no es más que una retórica. Es una retórica para entretenerse. Es la sala de entretenimiento, es la sala de juegos de muchos adolescentes o de muchas personas que han convertido su adolescencia en un negocio, en definitiva. Es decir, explicar la filosofía de Nietzsche es una cosa que no tiene ni mayor complejidad ni mayor responsabilidad, porque de hecho no hay nadie que no se dedique a explicar la filosofía de Nietzsche, porque es una cosa infantil, completamente infantil, como es la mayor parte de la filosofía en manos de gente que actúa de forma absolutamente irresponsable a la hora de hablar de filosofía. La filosofía es una forma sofística de ejercer la razón, es una forma excéntrica de ejercer la sofística. La filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística, ni más ni menos. Desde Platón hasta la mayor parte, no todos, no podemos decirlo, de todos los filósofos en este contexto. Una forma excéntrica de ejercer la sofística, ni más ni menos. Y desde luego, para la mayor parte de la gente que no sirve para nada, es, como la teoría de la literatura, una forma de entretenimiento. Simplemente. Es, digamos, una forma de entretenimiento. Normalmente, el que no sirve para nada se dedica a la política. Y al fracasar en política, pues se dedica pues a la filosofía o a la teoría de la literatura, en definitiva. Y si alguien cree que es muy útil o que sirva para algo, pues que lo demuestre. No hay ningún problema en eso. Otros nos dedicamos, pues, además de trabajar sobre cosas que no sirven para nada, como es la teoría de la literatura, pues incluso a estudiar piezas musicales en interpretaciones pianísticas. En fin, eso, cada uno que haga lo que quiera, como si dibuja mariposas en el aire. No hay ningún problema en esto, pero por lo menos hay que ser conscientes de las limitaciones y de las consecuencias de lo que hacemos, en definitiva. La conversación transcurre en esta línea en la que se cuestiona ontológicamente que los hechos en sí mismos no significan absolutamente nada, sino que se requiere una capacidad intelectiva. Es decir, no basta la ontología, ni basta tampoco lo sensible. Es necesario lo inteligible para hacer comprensible una determinada realidad. El sentimiento no basta para explicar la realidad, porque la realidad es superior e irreductible a los sentimientos. Lo cual, claro, pone de manifiesto la insuficiencia vital del mundo posmoderno, del mundo contemporáneo. El mundo posmoderno, el mundo contemporáneo, es un mundo que se reduce a los sentimientos. Y, claro, un mundo que reduce la explicación de la realidad a la explicación sensible no explica absolutamente nada, porque simplemente es un despliegue de estados de ánimo. Tengas en cuenta que es muy revelador que las universidades del pasado tenían entre sus lemas afirmaciones de un exigente contenido inteligible. Pienso que en la Universidad Humboldt de Berlín tenía una inscripción de Carlos Marx, que famosa, ¿no?, que dice que hasta ahora todos los filósofos han tratado de interpretar el mundo, nosotros, o lo que debemos hacer a partir de ahora, es transformarlo. Bien, claro, interpretar el mundo y ahora transformarlo, hombre, Platón ya quiso transformar el mundo, no solo interpretarlo, y no transformó absolutamente nada, el mundo lo transformó a él. El cristianismo, antes que el catolicismo, quiso transformar el mundo, y fue el mundo el que transformó al cristianismo. Es decir, entonces que venga Marx diciendo, bueno, ahora todos los anteriores a mí han interpretado el mundo, yo lo voy a transformar, al final fue el mundo el que transformó al marxismo y en variantes que aún no se han agotado.
hasta la de la República Popular China. Por lo tanto, las transducciones, las transmutaciones de los sistemas de pensamiento son realmente inagotables hasta que ya cesa y se fosiliza el sistema de pensamiento como tal. Pero a lo que voy es que antaño las universidades ponían entre sus lemas de presentación o de exposición aforismos o frases de pensadores relevantes, de pensadores importantes, es decir, frases que exigían intelección para su comprensión. Hoy día las universidades ponen frases de autoayuda, del tipo solo los sueños posibles son los satisfactorios o cosas por el estilo, ¿no? Solo las personas soñadoras son capaces de ser felices o cosas así. Es decir, han sustituido muchas de las universidades, y ustedes entren en las universidades y verán la cartelería que hay. Es decir, hemos pasado de frases que exigían un conocimiento a frases de autoayuda. De hecho, hoy las universidades que tratan de captar alumnos venden autoayuda. Claro, lo cual es lo más ridículo y grotesco que puede haber, porque si algo debe ser una universidad es precisamente la exigencia de conocimiento, no la autosatisfacción en el autoengaño a través de frases de autoayuda. Pero eso ya es lo que explica que la mayor parte de la gente, en lugar de estudiar en una universidad, prefiera adquirir una formación técnico-profesional en otros ámbitos o en otros contextos. Pero eso ya depende de cada cual. Yo les digo que hubo una época en la que en la universidad, sin ser la universidad una institución perfecta, había inteligencia, había vida inteligente. Hubo una época en que esto ocurría así. El futuro ya es algo de lo que, en cierto punto, hasta cierto punto, prefiero no formar parte. El caso es que se relatan estos hechos de los pintores sospechosos en el crimen, y Raskolnikov está oyéndolo absolutamente todo. Y en un momento dado, cuando Raskolnikov encuentra en el relato la explicación de cómo él, que no lo sabía, perdió esos pendientes, dice el pintor Mitka, se llama así, Mitka, el pintor Mitka, cuando volvió al piso en el que estaban haciendo la reforma, encontró detrás de la puerta unos pendientes en el suelo. Y entonces en el recibidor, en el rincón de la pared, voy y pisa un estuchito. Mira el estuchito y veo que allí en el suelo, envuelto en un papel, hay un objeto. Quito el papel y veo unos tornillitos muy menudos, tiro de ellos y me encuentro que son unos pendientes. Bien. Entonces, claro, Raskolnikov dice, ahí fue donde yo estuve y ahí entonces se me tuvieron que caer a mí los pendientes. Y pregunta Raskolnikov, detrás de la puerta estaban los pendientes, detrás de la puerta, exclamó de pronto Raskolnikov, lanzando una mirada vaga y asustada a Razumihin, y lentamente se incorporó, apoyándose en una mano en el diván. O sea, se levanta sobresaltado. Y entonces los otros, que estaban ensimismados en su conversación, pensando que Raskolnikov estaba medio dormido, dice, sí, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿A ti qué más te da? ¿No? Y dice, no, nada, dice, respondió Raskolnikov con voz apenas perceptible, tornándose a recostar en la almohada y volverse de cara a la pared. Todos guardaron un rato de silencio, un poco perplejos. Dice, bueno, y a este que está medio zumbado aquí por esta enfermedad que tiene repentina, ¿qué más le da donde encontró el otro los pendientes? Y este no tiene nada que ver con el acto criminal, ¿no? Etcétera, etcétera. En fin, que así es como se interpreta inicialmente el hecho criminal ante el cual el propio Raskolnikov está presente. De cualquier manera, el propio Razumihin hace una interpretación perfectamente coherente de los hechos criminales, y así se la expone al médico, y Razumihin da la explicación. No despeja la incógnita, pero sabe que la incógnita es una persona que no es ningún profesional en el ejercicio del crimen, que ha cometido el crimen sin ninguna intencionalidad ulterior de aprovecharse económicamente del producto robado, sino que ha cometido un error, ha cometido una imprudencia. Es decir, Razumihin considera que el criminal es una persona torpe, es una persona inexperta, y que no es un profesional realmente del crimen, sino que más bien es un perturbado. Acierta plenamente en esta interpretación, pero lo que no sabe, naturalmente, es que ellos están cuidando al criminal. De forma que
él considera que ese sospechoso, el pintor, no es indudablemente el criminal, sino que el criminal es otra cosa. Y dice que, dice Razumihin, la cosa está clarísima. Y leo la interpretación de Razumihin, cuyo destinatario no es Raskolnikov, sino el médico. Es decir, el médico es el depositario de la interpretación más correcta que se hace del crimen inmediatamente después de que el crimen se hubiera cometido. Y esto es lo que oye el médico, y esta es la función básicamente del médico, que no es la de curar al enfermo, sino la de servir de interlocutor serio a la persona que hace la interpretación más correcta, es decir, el diagnóstico adecuado de lo que ha sido el acto criminal. La cosa está clarísima, dice al médico Zosimov, su amigo Razumihin. Cuando menos el camino que debe seguir el juez de instrucción que entiende el asunto está claro y terminante, y sobre todo el estuche lo indica. El verdadero criminal dejó caer estos pendientes. El asesino estaba arriba cuando Koch y Pestriakov, que eran los dos individuos que iban a entregar prendas a las prestamistas, llamaron a la puerta y había corrido por dentro el cerrojo, el criminal. Koch cometió una necedad y bajó también, es decir, se fue, dejando franca la posibilidad de que el criminal saliera. Entonces el asesino salió y se escurrió también hacia abajo, ya que no le quedaba otra salida. En la escalera se escondió de Koch, Pestriakov y el portero, en el piso desalquilado que estaban reformando los pintores, precisamente en el momento en el que Dmitri y Nikolai, los pintores, acababan de salir de allí corriendo y peleándose entre sí lúdicamente. Se mantuvo al acecho detrás de la puerta, en tanto el portero y los demás subían. Aguardó a que éste se apagase, el rumor de sus pasos y entonces escurrió escaleras abajo con la mayor tranquilidad, en el preciso momento en el que Dmitri y Nikolai, los pintores, ya no estaban allí porque habían salido corriendo a la calle dando gritos. Todos se dispersaron y en la puerta no quedaba ya nadie. Puede incluso que le viesen, pero no se fijaron en él, con la gente que allí entra y sale, pero el estuche se le cayó del bolsillo en tanto estaba escondido detrás de la puerta y no lo advirtió porque para eso estaba. El estuche demuestra claramente que allí estuvo él escondido, ahí tienes todo el asunto. Y responde el médico, casi como un interlocutor de Platón en los diálogos socráticos de Platón, dice, bien urdido, sin duda, no puede negarse que está bien urdido, admirablemente fraguado. Es decir, que el médico confirma, es decir, los diálogos de Platón, que en realidad no son diálogos en absoluto, sino que es un soliloquio medido por afirmaciones de sus interlocutores, medido y articulado por afirmaciones que son el contrapunto perfecto de una argumentación filosófica, como es el caso de Platón. Es que lo más engañoso de la obra de Platón es que la hubiera titulado diálogos, cuando en realidad ahí no hay ningún diálogo. Eso es un monólogo articulado en varias voces, todas confirmadoras y en contrapunto las unas de las otras. Exclamó Razumihin finalmente, en un mismo instante en el que se abrió la puerta y entró un nuevo personaje desconocido para todos los presentes. Aquí llega un personaje nuevo. Este personaje es el energúmeno. Y del energúmeno hablaremos en el próximo vídeo. Del energúmeno. De Crimen y Castigo. No se lo pierdan.